Buenas, buenas, ya estamos, parece que ya estamos al aire, Claudia. Estamos haciendo una prueba y lo mejor sería que nos hicieran favor de decirnos gracias. No, que nos dijeran gracias, yo le dije gracias al señor que me trajo la esplenda que le pedí. No, yo nomás que alguien nos avise si ya nos estamos escuchando, estamos estrenando una locación. Ay, ya es nuestra última oportunidad de hacerlo así. Si no, pues nos vamos a ir a mi casa y ni modo. Ya. Porque o es, o muy, muy, o tan, tan. Sí, sí, demasiado. Entonces, mucho bueno. Mucho ruido, luego se quejan de que no hay ruido de tazas, de esto. Aquí pero con, ya miren, ya pusimos, ya tenemos micros, ya tenemos acá toda la cosa, una locación más apartadita, seguimos comiendo rico, pero necesito que nos avisen si micros de verdad profesionales que no. Ay, bueno, profesionales no es un decir, pero sí por lo menos ya son, ya para que, ya nomás para que se agarre el sonido. Pero sí, Maya, ¿nos puedes decir si nos estás escuchando, por favor? Déjame, se los voy a poner por un Twitter porque nadie le contesta. Nos escuchan. Ah, es que además les tengo que decir que por qué no. Spreaker cambió toda la aplicación, ¿verdad? La actualizó y uno llega aquí después y justo de la vacación. Hoy. Ah, dice que se escucha perfecto. Gracias, Jeremy. Mira. Entonces, bueno, después de la vacación uno llega perfecto, así. Bueno, perfecto. Perfecto. Mi madre, es porque me dio una gripa de miedo. Te desconectas de todo, no revisas nada. Yo nomás puse ahí Play para que funcionara el de lunes pasado, que se los dejamos nuevecito. Sí, bien. Y entonces pues llegué y abrí hoy Spreaker y con la novedad de que es 9, o sea, yo ni siquiera lo encontraba en el iPad. Pero bueno, ya, ni modo. Vamos a empezar como Dios vamos manda, ya que nos confirmaron que nos están oyendo. Así que 5, 4, 3, 2, 1. Esto es Aquí Telenovelas de Historia en Historia. Con Lupita Martínez. Y Claudia de Icaza. Porque aquí todo lo que hablemos, todo, todo, Lupita y yo tenemos la razón. Pero el público la última palabra. Así por es. Supuesto. Ya están casi listas las cortinillas. Lo que pasa es que pues, no me van a creer, pero pues no sé hacerlas muy bien. Pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Lupita va a acabar siendo una experta. Sí, claro, ya lo único que va... Una gran productora. ¿Sabes? Lo maravilloso sería ya después ganar dinero. Eso sería ya luego sensacional. Luego te digo dónde vas a producir. Ahora no. Ajá, uh-huh. Pero no se vale grabar, Sí, cómo no. Oye, bueno, vamos a empezar a lo que vale, nos truje. Porque nos vamos nos de vacaciones. Tú allá en Cuernavaca agarrando ese envidiable color. Sí, Lupita, pues que otra me quedaba más que aventarme en la... Oye, como le dicen por ahí, en la tumbona. Así es, en la oye, tumbona. Oye, aventada en la tumbona. En la ciudad de la eterna balacera, digo, de la eterna balacera. Primavera, ¿no? Porque no, es que le decía la eterna balacera. Balacera, pero fíjate, Lupita, que... O sea, voy a hablar bien de Cuernavaca y no porque viva yo ahí. Pero te lo juro por Dios que está de lo más tranquilo. Ya está todo tranquilo. Incluso los narcos bueno. que viven enfrente de mi casa no hacen ningún... Bueno, no hay que hablar de eso. Oye, no te juro por Dios, son larman de todos. Ah, qué bueno, pues qué bueno que esté todo tranquilo y que estemos todos tranquilos. Y qué bueno que fuiste a relajarte como debe de ser. Así es, Lu. Yo me fui a relajar con una gripa terrible. Bueno, espantosa, por Dios. Ya vi todo Netflix. Creo que van a aumentarme la cuota mensual. Porque me decía, ¿ya está usted segura que quiere seguir? Ya lleva 27 horas. Bueno, el caso, el asunto, es que ya viene el puente de mayo. ¡Bravo! ¡Bravo! Ya, ¡bravo! Ya casi tenemos... A ver, ¿cuántos días son, Lupita, para no yo? No sé, pero ya sé, en menos de un mes tenemos puente, del 5 de mayo. ¡Ay, qué 5 de mayo! Y del 1 de mayo, y así, todo chingón. Mira, padrísimo. Mira, Lupita, yo sé que tú tienes tu razón. Y que tienes tu razón para criticar los programas grabados. Pero, sí, pero por Dios, que si los grabamos y me voy a mi casa, no, 10 o 12 días. Yo lo feliz. Entiendo, todos los programas graban, todos. Eso es inevitable, pues la gente necesita vacaciones. Lo que yo critico es. Vamos a ver, tú y yo somos dos. ¿Estás sí, de acuerdo? Claro. Entonces, ay, ven, mira, Claudia va a ir a Cuernavaca, voy a hacer yo el programa sola. O sea, no, o sea, es ridícula, ¿me entiendes? Pero en un lugar donde hay nueve conductores... Suficientes. ¿Me entiendes? O sea, oye... Mita y mita. Pues pueden turnarse, ¿no? Y entiendo, a lo mejor una semana Claudia de Casa se va a tomar una vacación y ese martes no va a ir. Pues que repitan de los que tienen ahí. Bueno, Shanique fascinada de la vida, de que le den no, más días. No, que Shanique vaya y me haga la... Y que oye, te haga la... ¿Cómo se dice? ¿La complacencia o la...? La ¿cómo? No, la... La cobertura, la sustitución, la andale, suplencia. La suplencia. Uh-huh. Yo le voy ya, a pedir a Shanique eso. Y cuando Shanique se vaya, pues entonces ya tú la suples y ya. Pero ¿por qué si hay 19 conductores? Tienen que grabar. Además, luego lo veo.
les cuesta trabajo grabar porque se les acaban las ideas. Y es normal, ¿no? No porque sean buenos o malos, a todo mundo se le acaban las ideas. No todo mundo tiene que estar creativo no, grabando hecho, 19 horas. No, de hecho, fíjate que yo creo, yo estando ahí en un programa, creo que la adrenalina que te despierta un programa en vivo sí, te da otro tono. Otro tono, mucho más divertido. Tono, y el público lo agarra. Cuando es grabado, pues claro, como que ya estás así como que claro, hecha, que si... La cago, pues la vuelvo a cagar. La puedes repetir y demás. Y te voy a decir una cosa, es, por ejemplo, diferente en nuestros podcasts, que habrá gente que lo esté oyendo ahorita en vivo, pero después hay mucha gente que lo oye grabado. Eso sí, está bien. Pero sigues teniendo un contacto directo contigo y conmigo vía Twitter. Sí, ejemplo, no, lo que pasa es que, por ejemplo, ahorita los programas de tele, ¿no? En vivo. Ajá. Ya si quedó grabado, no, pero es la adrenalina que traes. Claro, claro. ¿No? Oye, por cierto, hay que dar nuestros twitters, porque el mío es @LupitaMartinezA. Ahí me pueden escribir todo lo que quieran. Y el tuyo quejarse es. Quejarse también, ¿eh? Bueno, no, el mío quejarse no. Bueno, sí. Okay. No es cierto, sí puede. Yo sí, porque pues si se quejan, pues no, los sí bloqueo. Oye. No, si insultan, yo los bloqueo. Yo, ¿verdad? Sí, que pues son chingaderas. Oye, como Pepillo. Sí, oye, pero. ¿Cuántos llevas Pepillo hoy en la mañana? Sí. 400. Oye, es que uno, ¿qué necesidad tiene de estar oyendo mentadas? O sea, ¿no? Hay gente muy baja. Te pueden criticar y decir lo que sea. Sí, es pero muy hay válido. Gente que de veras usa un... No, pero hay gente que de veras insulta muchísimo. Y oye, eso pero no bueno, bien, mira, eso mi Twitter es la de Icaza. Arroba la de Icaza. La de Icaza. Arroba la de Icaza. Y nos pueden encontrar y tenemos además muchísimas gracias. Oigan, estamos comiendo porque no hemos comido. Nos pero, van a perdonar, pero... Pero vamos entre masticamos y todo el rollo. Y ahorita les vamos a seguir platicando porque tenemos muchos temas de... Ah, pero qué bonito que estamos en vivo y nos pueden estar escribiendo por aquí. Oye... Yo les iba a decir. Ah, bueno, vamos a empezar en el tema. Tú empiezas con tu consomé de pollito y yo empiezo con mis tacos de ceviche que son de jícama, les quiero decir, porque ya saben que la dieta todo lo que da. Voy a hacer unas fotos para ver si se les antoja. Nuestros platillos de hoy. Y para que vean qué es. A ver, ya vamos a empezar, nomás nos estamos acomodando, si nos permiten. Claudia, ¿dejas de jugar con eso? Te lo suplico. Bueno, les voy a decir entonces el teaser de hoy, lo que vamos a hablar el día de hoy acerca de Sabrina Sabrok, esta mujer tan brillante, de David Cepeda. Todo esto sucedió durante las vacaciones, así que no lo pudimos platicar. Imagínate. Lo de Sabrina fue como en el inter de que empezó la Semana Santa y demás. Lo de David Cepeda pues, nos agarró a todos los medios de vacaciones. Y nos agarró. Bueno, no, perdón, lo de David Cepeda no nos agarró nada, perdón. No, el que no, se lo agarró no, fue. No, él se lo agarró. Se lo agarró. Pero a nosotros. Oye, y tupido y bien. Qué bárbaro. Y bien. Pero el caso es que, bueno, lo de David Cepeda fue... Él podría levantar pesas con eso. Bueno, eso lo vamos a comentar ahorita, todo lo que pasó. Luego, hay otro tema que yo quería tocar y le pregunté a Claudia y estuve de acuerdo, es ¿qué pasa en las telenovelas durante las vacaciones? A veces uno, por ejemplo, criticamos muchísimo, ¿te acuerdas? Mi corazón es tuyo, porque el musical de Navidad y el coro de no sé qué era chingada, y el coro y el musical y toda la Navidad, nos estuvimos viendo eso. Así es, Lupita. Pero por otro lado... Pues la gente asidua a la telenovela, pues no se perdió las cosas más importantes, ¿no? Así. Cuando luego aquí, en las telenovelas, sucede que pues te ponen la... hace cuenta, ahí está. Hasta el fin del mundo, que ahorita, hoy por hoy, lo siento, pues es la telenovela de mayor audiencia, que sí. Yo que entonces creo que merece ganar el premio TV y Novelas el año que entra, ¿no? Ya lo leí el otro día, oye, pero qué drama. Pero, ¿te fijas? Pero, ¿qué necesidad? Eso uno lo deduce, ¿no? Si lo que tienen que ganar es la de mayor audiencia, ¿quién tiene más audiencia ahorita? Pues esa. Pues hasta el fin del mundo, va a ser la gran... Favor de no mamar. Y no estoy hablando de David Cepeda. Oye, pero a propósito de esto, de hasta el fin del mundo y de lo que pasa en las telenovelas durante las vacaciones, pues en esta Semana Santa, a ver, se murió Doña Lupe. ¿Qué onda? Que antes era María Rojora Leticia Perdigón. O sea, le dan a esta pobre mujer el papel. La toma ahí nomás y la matan. La matan, 15, o sea, 5, 4, 3, 2, pum, la mataron. Ahora, mi pregunta es, Nicandro Díaz le advirtió a Leti Perdigón. Yo creo, sí. Te vas a morir bien rápido, te voy a matar a lo bien mejor rápido. Ella dijo, mira, acepto. Mátame. Mátame. Te acepto, pero me matas. Oye, te firmo, pero mátame. Te firmo, pero mátame. Mira, a lo que yo voy, es que son cosas que son como muy importantes dentro de una historia, en un momento en que la gente está de vacaciones y no todos las ven. No, yo van a entender estaba entendida. ¿Cuándo desapareció María?
María Rojo. ¿Cuándo regresó? ¿Desapareció qué María? Pues, ¿cómo se llama la mamá de David? Doña Lupe. Ah, perdón. ¿En qué momento? Ah, pues eso fue el jueves, ¿hace cuenta? Ajá. Entraron a su casa dos hombres disfrazados de mujer, travestis, a pedir clases de zumba. Haz de cuenta las mataviejitas. Esa era, ajá, así, no, de veras. En dos mataviejitas llegaron, Doña Lupe, queremos que nos enseñe zumba. Oye, con la pena zumba. Con Leti, pero bueno. Con la pena, pero antes era María Rojo, pero sí, neta, pues mamá se peda, pues tampoco se puede ser el primer hervor. ¿Estás de acuerdo? No digo Leti, digo el personaje. El personaje. Pero entonces resulta que se cuelan dos maleantes que van empleados por Jerónimo, van enviados por Jerónimo, sí. Y la matan. Hoy la matan. No entiendo qué necesidad había de matarla, pero la matan. Sí. Otra cosa que pasó ahí, hace cuenta, durante vacaciones, es que además Araceli llega el novio de Monterrey y le dice a ese hijo que está esperando, me late que es mío, ¿no? Porque acuérdate que fue por turnos primero. Sí, qué oportuno llegó. Ajá. ¿No? Y entonces ya fueron con el doctor y ya se descubrió que el hijo no es de David, de Chavita. Sí. Eso también sucedió en vacaciones. O sea, en vacaciones se reconciliaron también. No entiendo. Dice la actuación. Dime tú. De esta pobre mujer que le toca llevar ese personaje tan patético de Araceli. Ah, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal? Después de haberla visto en El Señor de los Cielos. A mí me da una tristeza. Sí, pero ya se va, ya se fue. Ya se subió al avión y se fue con el verdadero novio, que es este... Era su Pedro, de allá de Monterrey, o de no sé dónde. ¿Verdad? ¿Mm? Es mi cebillo con fíjaba. Ya se fue, ya se... Ni siquiera le dio tiempo de despedirse del papá, pero se le iba el avión y dijo, papá, Dios... Bueno, con decirte... Que ya don Paco ya está vestido de chocolatero trabajando en Ripoll. Venga. Eso pasó en vacaciones y ya dijo que ya va a sacar la lana para sacarlos de la deuda con unos chocolatitos Carlos Quinto, a ver qué chingados. Ahora, algo bueno que hay que reconocer al programa que hoy no fue grabado hoy, ajá, es que hicieron un resumen que parecía homenaje en vida de Hasta el Fin del Mundo. Está bien, porque había mucha gente se la había perdido durante vacaciones y te pusieron al día. Ah, mira. Me dio gusto. Bueno, no, se ve que no lo viste. En carretera. No, imagínate, viendo televisión. No. El caso manejo es que bueno. Veo hoy. Otra cosa se cuenta. Muchacha italiana, bueno, muchacha italiana, no nos podemos quejar de que haya pasado nada en vacaciones porque sucedió lo mismo que ha sucedido siempre. La verdad, lo importante de que dejaran plantado a Itana y al otro, ¿no? Entonces, y aquí no pasó nada. Nada. Solamente las desvaríos de Eloísa, que es esta. Bueno, se está haciendo la, será la loca. Pero eso lo vamos a saber apenas. Pero es muy lista la Eloísa, ¿eh? Pero eso apenas lo vamos a saber ahora. Sí, toda la semana se hizo pendeja y de todos modos seguíamos así. ¿Estás de acuerdo? En la sombra del pasado, bueno, le dispararon al Donza. Pero pues un rasguño. Sí, porque no, rasguño, ya rajó la otra, no le pasó nada. Bueno, esa estuvo bien, pero de todos modos... O sea, pasan cosas importantes en las novelas que luego yo digo, mucha gente se las va a perder... Y luego, a ver, ponte a verlas en la página de televisa.com, que es una porquería, a que te mete anuncios a cada ratito. O sea, hoy, por yo ya me había prometido no volverlas a ver ahí, pero hoy en una emergencia, porque estaba escribiendo otras cosas, dije, a ver, ya en chinga, vamos a poner Hasta el Fin del Mundo, la del viernes. Entró un comercial en portugués, en la página de televisa.com, ¿me explicas? Pero, ¿cómo es eso? Lo que yo quisiera saber por... Sí, pero sí. Eso no debe ser, ¿o sí? No, sí, pues se puede. Que metan sus comerciales, está muy bien que los vea quien quiera. Pero en portugués, en México, o sea, ¿cómo? ¿Por? Yo dije, he de estar viendo Avenida Brasil. No. ¿A ti qué te gustó de las vacaciones? ¿Viste novelas o de plano mejor? No, sí vi, fíjate que sí. Ahorita vamos a seguir hablando de David Cepeda y de Sabrina, pero vamos a acabar con Sí, vi las novelas. De hecho, Muchacha Italiana, coincido contigo, lo de la muerte de Lupita, también lo vi. Lo de Aldonza, el rasguñito que le hicieron a Aldonza. No, porque traía tremendo chamarrón. Por eso no le dieron. Uh-huh. Dice Maya que en Muchacha Italiana solo pasa algo cuando yo me voy de vacaciones. Y sí, es cierto. Cuando yo andaba en Croacia fue cuando el plantón en la misa y todo eso. Porque ya se fue Julieta, que es Maribel Guardia, a buscar a la hija Italia. No, bueno, van ya unos pasos agigantados. De, no, pero bueno, si la no, tiene no, ahí al lado. No, ya todos lo sabemos, menos ella, pero olvídate, francamente. ¿No te entra desesperación? Ajá, ¿Y qué dices? Sí, francamente. Pendeja, ya no más voltea. Sí. Ya. Si tu hija se quedó en Italia, y a ver, ¿por qué no les preguntas a las italianas algo? ¿No?
Pero parece que ya le enseñó o unas fotos o algo así. Ahorita la voy a llegar a ver en la repetición. Pero bueno. Y entonces se queda así, Maribel. ¿Cuál es su personaje? Porque no me lo he aprendido. Julieta se llama. Julieta, que es la novia de y Sergio. Y Julieta se queda de a cuatro, pensando. Oye, ¿y qué te parece? Fíjate. Estaba viendo Amores con Trampa. En Amores con Trampa hay una pareja que la hacen Harry Gaitner. No sí. Me acuerdo cómo se llama el personaje. Y esta chava, ¿cómo se llama? No es Natalia, es esta. ¡Ay, esta niña, güera, de pelo largo! Bueno, que es la amante y que está seduciendo a Santiago, que es Ernesto La Guardia. Si me recuerdan, ¿cómo se llama la actriz? Tati Cantoral. No, es la esposa. Oh, no. La amante de Santiago, que se me acaba de ir el nombre y por más que trato. La que es la amante de La Guardia. De La Guardia. Pero no es güera. Bueno, yo le veo el pelo castaño, como lo tenga. La amante con el Harry Gaitner. Tratan de acabar con la constructora de Santiago, que era lo mismo que hacían hasta el fin del mundo Patricio con esta niña Mariana Seoane, en el papel de Silvana. Yo estoy sorprendida. De los parecidos. De los parecidos de una telenovela, de la historia de una telenovela, de otra, los personajes de una telenovela con otra, de las situaciones. Además van las novelas que son iguales van pegadas, o sea, de veras no se dan cuenta, o sea, hasta qué punto van a seguir exprimiendo refritos de manera que ya sea tan obvio y tan evidente el parecido entre una telenovela y otra. Ya es ridículo. Fíjate que el parecido, ya los... Nora Salinas, gracias, Yareli. Ya de los parecidos que hemos estado hablando, Lupita, entre La Sombra del Pasado... Ajá, y Que Te Perdone Dios. Y Que Te Perdone Dios, honestamente te lo digo, fíjate lo que me está pasando. Es tal el parecido que yo prefiero ya aventarme ya la de La Sombra del Pasado. Ah, sí, mejor. Y hay veces que no me ha atrapado, perdón, que me perdone Dios a mí, o no sé qué. Que te perdone Dios, Claudia. Que me perdone Dios. No te ha atrapado. No me ha atrapado. ¿Y qué hago? No, es que vamos a ver. No me ha atrapado. Otra cosa que pasó en Que Te Perdone Dios, resulta que Mateo, que es Mark Thatcher, que eso también pasó en Vacaciones, aunque en un capítulo de Vacaciones, de repente todos en Que Te Perdone Dios se van. Ya, todos deciden decir, yo creo que mañana no va a haber capítulo, porque uno se iba a España, la otra se iba a no sé dónde, ya todo el mundo se iba. Yo mañana no va a venir nadie a trabajar, pero bueno. El caso es que se va Mateo a España y entonces y ahí se encuentra con Diana y regresan ya casados. Lo mismo que pasó con Cristóbal, que es Pablo Lail, que se fue a España, allá estuvo con Valeria. No regresaron casados, sí, cierto, pero es lo mismo, es la misma anécdota. Es que hay muchas para que llegue aquí y se reencuentre con la... De veras, yo de buen corazón se los digo, ya no se pueden seguir repitiendo las historias hasta el cansancio, porque pasa esto, o sea, parece calca. Entonces luego me voy a ver a YouTube, porque yo veo en YouTube, así en el barrio como en el cielo, que debo reconocer que voy un poquito atrasada en unos, pero ahí voy, poniéndome el corriente. Pero estás ahí dándole así en el barrio como en el cielo. Y está entretenida. Si es este cambio de los ricos a los pobres, que los ricos se volvieron pobres y viceversa, pero fue rápido, fue muy rápido. Y un güey ya se fue a la cárcel y el hijo es el que... La esposa que estaba en coma ya despertó, ¿me entiendes? Uh-huh. El personaje de Patricia Bernal tuvo sus que veres con el de José Alonso en su juventud. O sea, aparece el fantasma. Esa parejita me gusta, ¿eh? Bueno. No estoy diciendo que sea el hilo negro, pero sí es algo diferente. Y por lo menos además les salvará que tienen una sola novela al aire. Sí. Sin contar las dobladas. Todavía no hablamos de lo de David Cepeda. Dije dobladas por las novelas, ¿no? Dije, a ver. ¿Cuál doblada? ¿Cuál te sirviera? ¿Cuál pues, por doblada? Por favor, Lupita, ¿lo viste bien? No se doblaba, pero para ningún lado. Oye, pero bueno. El Firmes estaba muy entonces, cabrón. Entonces resulta que... Yo quedé sorprendida. Ay, Claudia, me encanta. Tú nos vas a describir eso. El caso es que yo digo... ahí tienen una, entonces si tuviera algún parecido con otra, no se nota, no hay más que una, punto, y ya, las otras son brasileñas grabadas. Aquí el asunto es que son 5 telenovelas con semejanzas constantes. Una que es la muchacha italiana que va a una velocidad de tortuga, y no ninja, de tortuga de no, el bueno, nombre, de no, o sea, fuera, bueno. Fuera ninja ya estaríamos, ya habríamos salido del programa. Carrera de caracoles, para que me entiendas. Y después siguen 4 novelas que entre ellas se parecen.
O sea, dos se parecen y las siguientes dos se parecen. Comparten anécdotas. Ahora, no te da flojera volver a la hacienda, a los caballos, a mí ya me da hueva. ¿Y sabes qué no, es lo no malo? Pueden... Yo le tengo mucha fe a lo imperdonable, pero resulta que es un pueblo minero. Y entonces vamos a tener 3 novelas en el mismo tono. Ya que ¿cómo? Ya por piedad, no pueden hacer una en la ciudad. Si algo disfrutaba yo, bueno, independientemente de todas las cualidades que le encontramos a Yo no creo en los hombres, era, si tú quieres, en la, ¿cómo se llamaba este lugar? La vecindad donde vivían, pero era una cuestión... ¡Ándale! Mira, esa vecindad es la misma que se usa en Así en el Barrio como en el Cielo, la misma vecindad. ¿Lo notas? No se nota. Bueno, sí se nota si eres muy fijado. Pero como son dos historias tan distintas, manejadas de diferente manera, con iluminación distinta, con carácter distinto, con tono distinto, con historia distinta, no me importa que la repitan. El problema es cuando usan una casa, como la de Amores Verdaderos, que la van a repetir para otra, que la repiten para otra, que la repiten. Oye, ya, porque además son iguales las historias. De vez, bueno, más parece que llegó a rentar su historia y le pasó lo mismo que al anterior. Oye, Lupita, nosotros con nuestros premios que en algún momento van a ser muy... Nos vamos a dar. Pero muy importantes. Codiciados. Muy. Codiciados. Pero muy además. Codiciados. Vamos de veras a promover historias nuevas. Sí, ya estoy hasta la madre de todo. Por piedad. La revoltura de una telenovela con la otra. Luego ya se parecen, pues, como... Todas. No. Yo soy de la idea, a ver. También hay un aspecto. Si quieren darle oportunidad a nuevos jóvenes, como es el caso de Amores con Trampa, denles oportunidad de Árbol 2. Árbol 2. La niñita esta que sale de Carmen. ¿Qué tal? Qué cosa tan insufrible, qué insoportable. ¿Qué onda? Por piedad, qué desagradable. ¿Qué onda? Me cansa oírla. No la soporto. Pero la hermanita chica... Sí, no. Está peor. No, si están del bueno, están de la chingada que... ¿A esa para qué la favor? ¿Pusieron? ¿La hubieran mandado con el ganado? Por piedad. Porque la oportunidad no, bueno, se la dan. La niñita chica nada. Que habla como niño. No, esa, qué cosa. ¿Qué pedo? Y luego la otra que sea... ¿Qué pasa gritando? Grata como imbécil. Desangelada. O sea, el otro día me escribía gente del norte y me decía que no les gustaba que los pusieran así, porque ellos no hablan así. Sí tienen un tono, sí tienen una entonación, pero no así, ¿eh? Perdona, pero no hablan así, la verdad. O sea, por piedad. Tienes toda la razón. Ese personaje no me gusta, pero el de la hermana chica... Peor. Me parece peor que la manden con la vaca, con el toro. Y el pobre niñito, que se supone que es prodigio, en el nombre sea... Hazme el rechinado, era, por favor. Oye, que era el sucesor de Carlitos Espejel. No mames. No, bueno. De veras, por favor, páralo, señor. Porque mira, a mí Eduardo Yáñez me gusta, está muy bien. Ernesto La Guardia está estupendamente muy bien. Ellos están maravillosos. Me gustan Harry Gainer, esta Nora Salinas. Ellas están muy bien. Yo no les pongo ningún pero. A Nora Salinas, qué bien le quedan esos papeles. Se le quedan muy bien. Me imagino que así es en la vida real. Una maldita. Así es una maldita. Pero te juro por Dios que yo siento que ella es así. Ajá. Y que nada más la ponen y le dicen... Tú naturalita, a lo que vienes. Tú a lo que vienes. Oye, a lo que vienes. Tú a lo que haces diario. Pero bueno, el asunto es que sí, sí seguimos al aire, quiero que me digas. Sí, sí, aquí dice que sigo al aire. Dice aquí, ok, mira, bueno, antes de que entremos a los temas que estábamos diciendo, les voy a decir, les voy a leer. Guadalupe Soto dice, a mí eso de lo imperdonable será mentira versión 2015, pues ya se me antoja. Ya sabemos qué y cómo. Es esto también algo muy cierto. La mentira es una telenovela muy reciente que se está repitiendo. Erendira Estrada dice, yo ya no sé ni cuál veo, totalmente confundida. Parezco Dory la de Nemo. Ajá, las sí pasan juntas. Pues sí, sí, cierto. Esteban y Stephanie son los que les gustan de otra telenovela. Nora Salinas, muchísimas gracias. Es que lo que les gusta de Así en el Barrio como en el Cielo. Está muy divertida, neta. El tono está muy divertido. Yo sí se las recomiendo si lo quieren. Sí, está buena. Si lo quieren pasar a ver. Sí, pero bueno. Está buena esa y sí es recomendable. Oye, sí, sí, nos dice Bruce que sí nos escuchamos. Muchísimas gracias. Pero bueno, lo que pasa es que se... Pues bueno. Entonces, así las telenovelas. Eso fue lo que pasó en las telenovelas, que es lo que nos truje. Ya pronto vamos a hacer el especial de Hasta el Fin del Mundo. Les avisamos porque ya va a acabar. Se puso muy álgida estas últimas semanas. La realidad es que sí le metieron mucha velocidad. Oye, ¿no sientes hasta nostalgia que se vaya a acabar? Sí, la voy a extrañar, por supuesto, sí. ¿Te acuerdas con Rafa Hueva? Sí. Ay, Rafa, no me digas eso ya.
ya no me digas eso. ¿No era tristísimo pensar que se terminara? Sí, sí. Pero fíjate que en Rafa Hueva nunca pasó nada. Hasta hoy sigue sin pasar nada. Pero en Hasta el Fin del Mundo, fíjate, ya la Marjorie cambió de galán. Armando ya lo mandaron a la chingada. La Alexa, que habla como española, que nunca se le quitó el tono español, no sé por qué demonios. Es increíble, un español que viene a México, por el tiempo que Alexa ha estado en este país, ya hablaría. Así es. Ya hablaría en todos los tonos que usamos en la República. Impresionante, porque tienes ahí a Diego Oliver, argentino, que tratando de hablar como mexicano, ¿no? Pero bueno, en fin. Han pasado muchas cosas en este fin del mundo. Ya se va a terminar, ya se murió Doña Lupe. Y vamos a sufrir. Porque no vamos a tener... No, mira, siempre hay... Carnita. Siempre hay, perdóname, mira, que te perdone Dios. Yo no, ¿qué tal? Pues mira... No, la verdad es que no... Yo cuando menos hasta el fin del mundo, la veo ya con ese morbo que me llevaba a ver Rafa Hueva. Ya con esa cosita de andarle buscando... Con eso ya no me la puedo perder. Pero te juro por Dios, que te perdone Dios, no, o sea, te juro, no me engancho. Oye, yo no voy a decir quién, no voy a decir nombres, pero hay un personaje, lo puse en Twitter durante la Semana Santa, me leyó Zuria Vega y se rió, ella sí entendió y supo a quién me refería. Hay un personaje de villano que aparece en las tardes en la barra telenovelera de Canal 2, que me recuerda mucho, y lo googlean, a Gallón Mafabas, el zorro del desierto de los leones. Ajá. ¿Te acuerdas de los Polivoces y Juan Garrison? Claro. Ajá. Igualito. Bueno, pues ahí lo googlean y encuentran el parecido con un villano de la tarde telenovelera. Pero bueno, vamos a entrar en el tema porque ya llevamos la mitad del programa chacoteando acerca de telenovelas. Y no hemos entrado a las telenovelas truculentas que escriben. Finalmente nos gustan las novelas, pero hay otras que se escriben en la vida real. Las truculentas que hemos visto últimamente. La que ya mencionamos. O sea, hace dos. La que ya mencionamos primero fue la de David Cepeda. Así es, Lupita. Por favor, introducenos. No, ese es albur, no. No. Por favor. El video de David Cepeda. Qué absurdo, pero. Esa palabra no puede pegar aplica, aquí, por favor. No aplica. No aplica. Perdón, qué tonta. No digas, por favor, nunca más introducir. Qué tonta. Es que te, sobre todo, ¿no? Oye, pues platícanos, ¿de qué se trata? A ver, Lupita. Empiezo a leer en Twitter que si el video de David Cepeda, que memes, que por acá y que por allá. No es que yo sea persinada, Lupita, pero la neta, a mí los videos eróticos, sexuales, no me llaman la atención. Ay, pero tanto decían de David Cepeda. Fuiste de morbosa. Pues ahí voy de morbosa. Bueno, pues me aviento el video. No, Lupita, ¿qué quieres que te diga? Es el hombre orquesta. Yo nomás vi un Vine, chiquitito. La verdad es que no me dura, quise meter en su creo vida. Creo que dura 2 minutos y algo, pero no. El original dura 4 minutos no, y pico, hombre. Pero faltan los otros 2 minutos y cachito que nos deben. Ajá. Dicen que está peor. ¿Por qué? O mejor. Según lo quieras ver. Según se vea. Pero bueno, me meto a ver a David Cepeda. Y pues ya sabes, este hombre tan propio, tan educado, tan tierno. Es una dama, de veras, es un hombre una tan dama, educado. ¿De veras, caballeroso? Bueno, ya dama ahorita no le queda. No, ya dama. Ya después de lo que vi, cabrón, no me hagas hablar, Lupita. Pero sí, favor. Verdaderamente, sí hay que recalcar que no es ironía y no es sarcasmo. Sí es una de las personas más educadas que yo conozco. Muy educado, muy mucho amable, muy, muy caballero, no dama. Muy caballeroso. Muy caballeroso, sí, sin duda. Y yo, la verdad, yo no me lo podía... ¡Claro! O sea, pues obvio, tú sabes que pues tendrá su sexo por ahí, ¿no? A todo oye, mundo, tendrá pues, sus oye, encuentros sexuales, claro. Pero nunca tan así tan claridosos, ¿no? Claro, ¿no? Si así se prepara para un encuentro con alguien, ¡qué miedo! Imagínate. Porque te juro por Dios que está como para levantar pesas el cabrón. O sea, creo que le están pidiendo autógrafos, pero a la novia, ¿no? ¿Sí han pues hecho? No sé. Digo, porque tiene una novia que... Bueno, se supone que esta novia fue... La hemos fue visto la... muchas veces. Se supone que este video lo pero hizo exprofeso para decirle a la novia, fíjate nada más cómo me preparo. Oye, ¿y qué pensaban los papás de la novia? Ay, no, bueno, decir, no mames, oye, de veras, Lupita, manos, o sea, no creo que los señores estén viendo el video de... Pero pues si lo vio todo el país. De David Cepeda, pues creo que lo panearon hasta en las aerolíneas, ¿no? No, bueno, hazte de cuenta que era el hombre... Pues, ¿ves que eran los aviones te ponen tele y todo, ¿no? Sí, claro. Un canal, video David Cepeda.
Te voy a decir algo, Lupita. Yo escribí en mi columna, porque luego dicen, fui traicionado, pero ya no importa, ya pasó, yo perdono. Hay que darle vuelta a la tortilla. No, hay que darle vuelta. ¿Tortilla? Oye, hay que darle vuelta a otras cosas. Otras pero bueno, a lo que yo voy es que si tú analizas, porque les voy a platicar al público que yo no entré de morbosa, ni para que me sugiriera verlo, ni nada. O sea, yo quería ver pues, qué hacía un David Cepeda en un video erótico sexual. No, qué bárbaro, es el hombre orquesta, Lupita. O sea, dirigía ¿cómo? Luces, dirigía los tiros de cámara. Todo él solito, mientras se tocaba. ¿Se toqueteaba? Okay. Se toqueteaba. Yo no fui tan fijada, pero dicen... O sea, ¿no sacaste tu escalímetro para ver la proporción que había, para medir? No, esto no está acá. O sea, no, o sea, esto no. Es... Lo que yo no entiendo es que todo... Esa dinámica que vive David Cepeda en esos 2 minutos y pico es para llevarte a ti como mujer, perdón, pero también como hombre, porque ¿qué crees, Lupita? Con la pena, pero... No digas pena. Prácticamente todos los comentarios que leí vienen del sexo masculino. Ándale. Tan, tan. Que se volvieron... Quita tu servilleta. Locos. Ah, no, claro, pues de la emoción. Pues, de la emoción, no, claro, con David Cepeda. Claro, claro. Bueno, pero el chiste es alebrestar a las viejas, ¿o no? ¿O cómo? No, pues mira, yo creo que David sí dice que lo hizo para su novia, porque ella dice que lo... Era un video personal. Empezando por ahí. Lo que pasa es que, a ver... No, no es personal. No, Lupita. Por eso. Sorry, si no. Vas a hacer, yo digo, a ver. No es personal porque no posas, mira. No, me refiero a ver. Él dice que era personal porque era nada más para su novia. El asunto, si tú le vas a mandar un video de esos a tu novia, no se lo mandes por internet, mi amor. Mira, cuando se vean, lo ves con ella. ¡Hazlo! ¿Por qué se lo tienes que mandar en video? O sea, toda esa creatividad no la desperdicies. Sí, o sea, y la novia diciendo, puta, yo aquí sentada con... Ajá, sí, ¿me entiendes? Comiendo mamey. Yo comiendo palomitas además. Ahí este pendejo así divirtiéndose solito. No, perdóname, pero ¿para qué chingados lo haces? Ahora, a mí me pareció, sinceramente te lo digo, no lo digo en mal plan, muy, muy elaborado, como para que sea de, ¡ay, se me chispoteó y ahora me descubrieron! No, yo creo que gran parte de los artistas famosos, actores... En el fondo de su corazón saben. En el fondo de su corazón, aparte que les traiciona cabronamente el ego... Así de que, qué bien me veo. Y mira cómo levanto, ¿no? Ándale. Bueno, dices, ¿cómo levanta? ¿Qué y así es eso? O sea, como perchero, quieres decirme. Es que digo que yo vi un baile nada más. No, o sea, no, como no perchero. Bueno, a ver, ese es un perchero. A ver, les voy a, les va a mandar Claudia. A ver, les voy a mandar perchero. Un perchero. Y ustedes que vieron el video de ay, este hombre... Ay, la gente aquí, qué bueno que estamos un poco más apartaditos para que no nos vean. Les voy a mandar un perchero. Mientras Claudia les toma la foto del perchero... Si les parece... Mientras Claudia toma la foto, les voy a seguir leyendo, mira. Que como perchero... Claudia, pero pon atención a estos tweets nos mandan. Mira, nos dice Guadalupe Soto. Yo sí, la verdad, vi el video, que no se apene. Ah, perdón, no, ya no se dice eso, ¿no? Que no se apene. Que si nos gustan los promos de Lo Imperdonable, sí, me late, intuyo que va a estar buena. El problema es esa ambientación. Pues dice Maya, obvio que lo vi, como la de Icaza, el morbo es el morbo. Ay, sí, claro que también lo vio. En fin, dice que están muy buenos tus comentarios sobre el video. Y mándales ya el perchero, a ver si... Porque yo le estoy preguntando a Claudia, ella que vio el video completo, si él podía asemejar a un perchero. Pero dice Claudia que es más que un perchero. Les mando este perchero. Y ustedes me dicen cómo estaba, porque justamente como estoy viendo el perchero, un poquito más hacia... Bueno, le llegaba al ombligo, para que me entiendas. No. Le llegaba al ombligo. O sea, qué barbaridad. Era así. ¿Sabes como... qué? Hay una persona muy inteligente que... Bueno, depende de definamos inteligencia. A ver, pero bueno. Dime y yo te diré si sí o no. Una persona que solucionó muy bien una cuestión de extorsión con respecto a un video, que fue Paris Hilton. Me refiero que es inteligente porque sabe hacer dinero a costa de no hacer nada. O sea, es una persona inútil, pero es una socialité que se vende muy caro y que hace mucho dinero. Cuando ella le encuentran este video sexual,
teniendo relaciones sexuales, la extorsionan y dice, ay, pero nomás que el nombre de Paris Hilton es mío y tú no lo puedes explotar. Entonces, no solo no la extorsionan, sino que ella lo registra, lo sube y lo cobra. Ah, pues... Pues es que eso debía ser David Cepeda. David. Dice, ¿sabes qué? Ese que está en la foto soy yo. Y entonces, pues yo sí lo voy a subir y que paguen 50 pesos por verme bailar como ¿estás pechero? De acuerdo, porque antes de que este video saliera, que además él dice que es de hace mucho tiempo, no hace mucho tiempo... Se le nota, no es hace mucho tiempo. O sea, es hace 15 minutos. Será de hace 15 minutos. Bueno, 15 cuando minutos. Cuando se está quitando el sudor. No, 15 minutos, pero no es de hace mucho tiempo. Y entonces hubiera tenido tiempo, David Cepeda. Claro, decir, pues le subes. Oye, promover el pinche video. Claro. Y decir, imagínense cómo me pongo solito. Ahora cómo me pongo acompañado. Ahora imagínense si me seduce. No, o sea, en fin. Bueno, el chiste es que, a ver... Tiene su encantote, porque yo no puedo decir que tiene su encanto. Su encantito no puede ser. Ni su encantito. Su encantito no, su encantote. Tiene su encantote el hombre. Ándale. Encantadísimo de conocerlo. Encantadote de conocerlo. Ay, mucho gusto. Ay, ya no sabes a dónde era. Mucho gusto, señor. Ay, perdón. Mucho gusto, señor. Bueno, a lo que voy. ¿Por qué no aceptan que de alguna manera... No, no lo van a aceptar. Yo por eso lo digo. De alguna manera dejan ir estas cosas porque creo que están bastante conscientes, independientemente que lo hagan ante una novia y que digan que lo hacen en la privacidad de su hogar, cuando son personajes públicos, cuando saben lo que vale una foto, pinche fotografía, y un autógrafo, cabrón. Y aquí no estaba firmado con... Con tinta, pues por lo menos con tinta convencional, tinta indeleble, no. Indeleble. No, o sea, no. Ya que lo acepto. Ah, no, pues ya. Soy vanidoso, me gusta que me vean, me gusta. Estoy muy bueno. Estoy muy bueno. Te puedo seducir. Sí, así es. David, con todo mi respeto, con mi cariño, porque tienes mi cariño, yo te voy a decir... ¿Cómo promover ese video? Claro, pero claro. Pero que no lo eches en saco roto. No lo eches en saco roto. Así es. Tú puedes sacar a una mujer. Oye, ¿cómo se llaman esas mujeres que ya no, el sexo ya les vale madres? No sé, pues asexuadas, yo creo. No, asexuadas, que la libido la tienen... Ah, ninfómanas. No. ¿Cuando quieren demasiado? No. ¿Cuando ya murió la libido? La libido, sí. Ah, pues no sé, la verdad. Si nos dicen, por favor, no. Bueno, no sé. Por favor, si nos dicen. Oye, ahora te voy a decir que aquí cabe... Que se venda para esas mujeres porque va a levantar pasión. Cabe una cosa y una conclusión, querido David Cepeda. Yo te voy a dar un consejo. Yo, si tú quieres dar uno más adelante, Claudia, estás en tu derecho. Pero a ver, yo te voy a decir. A ver, David Cepeda. Si grabaste un video de esos, sabes el contenido... Tienes que quedarte con ese video en tu poder y no andarlo subiendo a las redes. ¿Recuerda el refrán? Más vale pájaro en mano, más vale pájaro en mano que andarlo jugando, que andarlo subiendo, mi rey. O sea, quédate tú con tu video en tu manita, eso me refiero. Quédate con tu pájaro en la mano. Quédate con tu pájaro en la mano, para que no, y privado. Y privado. Me refiero al refrán, claro. Más vale pájaro en mano. Ahora, ¿quieres explotarlo? Yo te digo cómo. Ahora, que aquí no aplica el refrán de árbol que crece torcido. No. No, ¿verdad? Ay, no, para nada. No. No, está bien, ok. No, yo te pregunto. Me sorprendió, no tienes una idea. Te quedaste boquiabierta. Pero boquiabierta. Pero me encantó porque tiene un ritmo el hombre. Sabe exactamente qué vender. Música. Sabe exactamente qué vender. Y yo... David, estoy esperando los otros 2 minutos y fraccioncita que dicen que falta del video, porque el video era en total de 4 minutos. Sí, francamente, te dejaron incompleta y eso no es justo. Entonces, eso no es justo, estoy yo te voy a decir. Tienes derecho a reclamar. Espero que te superes en los otros 2 minutos. Claro, oye, y entonces después salió también durante la Semana Santa que habían extorsionado al Piojo Herrera porque había un video. Yo dije, bueno, hagan la cooperacha, no. Porque ese yo no lo quiero ver. No, yo tampoco. Ese sí zafo. Pero creo que no, nada más era con unas chavas que habían cenado otras personas que no tenían nada de sustancial, francamente. Pero yo dije, me voy a asustar muchísimo. Entonces estamos hablando de infidelidad. No, creo que no había nada así, que no había nada de contenido. Son mujeres frígidas, nos dicen. Ah, por frígida, aquí, muchísimas ándate. Gracias, frígidas, ándale, tienes toda la razón. A ver,
Cepeda, yo te juro por Dios que te voy a levantar un pedido entre las mujeres frígidas de este país de no mamar. Bueno, sí, mamá. Bueno, no mamá. No mamá, bueno, que no llegue a tanto, pero por lo menos que ya recuperen la libido, tanto que, ¿no? Oye, pero me sigue cayendo muy bien David Cepeda. Qué bueno que lo encaró, qué bueno que lo dijo de frente y demás. Habló de frente en todos los sentidos. No, pero es que ahí no podía decir que era otro. No, ¿verdad? No manches. Pero qué bueno por él y que tiene le faltó empezar a vidiar. Tiene una carrera ascendente. Dice Cristina que el video era para un hombre, no creo. Él dice que, bueno, para quien haya sido, no importa, era de él. Bueno, si no fue para un hombre, sí levantó pasión entre los hombres. Dice más Isabela entre las mujeres. Que si faltan 2 minutos que grabe otra persona, pues podría ser. Edith dice, la frigidez consiste en incapacidad de una mujer por sentir deseo. Ándale, totalmente cierto, gracias. Andate. Edith, eso es lo que estábamos nosotros promoviendo. Pero después de ver a Cepeda, yo te aseguro que eso se compone. Mira, dice Adrián, dice que compartir con la gente y sus fans un video sexual es una falta de respeto a sí mismo y a sus seguidores. No, me refiero a que si ya lo estaban extorsionando, pues por lo menos que él gane dinero, ¿no? ¿Por qué lo van a ganar otros? Paola, les cree que vamos muy bien, le encanta que hablemos de todo. Pues estamos hablando de todo. De todo, efectivamente. ¡De todo! Oye, pues resulta que hay que hablar ahora de un tema. Otra telenovela. Ay, no, esta sí está muy desagradable. Esta sí es de lo más baja. Porque es una persona inútil, carente de talento, porque mira, David es actor, le ha echado muchas ganas, ha crecido mucho. Es un cuate muy profesional. Muy profesional. Trabajador. Mira, ha crecido, lo criticaban por ser mal actor, y ha crecido poco a poco, y ha ido estudiando, le echa ganas a la música, trabaja mucho. Reconoce sus debilidades. Y es muy entusiasta. Es entusiasta, le echa. Vaya, trabaja, pues. Trabaja. Y entonces resulta que ahí está esta mujer que se llama Sabrina, que estos niños de las juventudes de no sé qué chingados la van a nombrar, no sé qué, porque la siguen nombrando. Pues las juventudes del PRI, cabrón. Pues dicen los del PRI que no tienen nada que ver con ellos, pero creo que sí van a ser en las oficinas de Insurgentes. El caso entonces es que la señora está en un. Pero, video, oye, perdón, Lupita, pero para hacer un paréntesis aquí. Los del PRI dijeron que ellos, evidentemente, no estaban de acuerdo con eso, pero sí mencionaron que son sus jóvenes. Ahí, hazme favor, o sea, ¿a dónde vamos a parar? O sea, ¿qué onda? Total, que resulta que la mujer está en un audio que ya tiene su tiempo, no importa que tenga su tiempo o no. No importa, es lo que dijo. Se refiere hablando con el marido o con el papá de su hija. Se refiere que, a... Que por cierto es mexicano. Ajá, que por cierto es mexicano. Se refiere a que los mexicanos son una raza de mierda. Así es. Porque pues no es la primera persona. No me refiero de ninguna manera, de ninguna jamás, y sería incapaz de cometer un y de decir un comentario xenofóbico, discriminatorio, bajo ninguna circunstancia hacia nadie. Pero sí existen, y sabemos de cierto, personas que vienen aquí... Hablar de los mexicanos. Que vienen a vivir. De nosotros. De nosotros los mexicanos. Y que vienen a hablar mal ya habiendo vivido aquí. Les abrimos las puertas. Voy a hacer una prueba, Me dicen si se sigue oyendo. Se sigue oyendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estoy haciendo una prueba con un micro nuevo. Es que no lo habíamos conectado. ¿El mío? Ajá, estábamos conectados. Pero me dicen nada más si se oye, por favor. Pero bueno, el asunto es que. Esta señora Sabrina, pues resulta que se vuelve viral su comentario al decir que los mexicanos, refiriéndose a con este hombre que era su pareja, que los mexicanos somos una raza de mierda. Así. Cuando, gracias Bruce, sí se oye. Entonces, resulta que somos un país que la ha acogido, porque seguramente se la han cogido un chingo, porque no creo que trabaje de otra primero cosa. Primero la cogimos y luego se la han cogido mil, porque ese es pedo de ella. Si trabaja de prostituta o no, no lo sé, lo ignoro, pero no veo que tenga otro oficio. Pero es un país que le ha dado cobijo, me refiero, en donde ha ganado dinero, en donde sí vive, en donde tiene hijos mexicanos. O por lo menos una hija mexicana. La otra no sé, pero... Okay. La otra no, porque la tuvo con un... Dice que vive en España, pero me dijeron que no es cierto, que vive aquí, en el Estado de México. Pero bueno, el asunto es que esta señora que ha venido a vivir de México, ha venido a explotar
no te podría decir explotar su talento porque no lo tiene. No, lo único que hace es operarse los senos para tenerlos cada vez más grandes. Y ni siquiera es la más tetona del mundo. No, pero además llama... Con la pena. Llama la atención para que vean qué operación se hizo, si se puso y luego se quitó. Lo grave, ¿sabes qué es lo grave, Claudia? Que haya gente que manda a sus medios, que manda a sus fotógrafos a entrevistarla a esta persona. Sí, a mí, a ver. O sea, ¿qué aporta? Acabas de tocar un punto, Lupita. Híjole. Medular. Yo te voy a decir, Lupita. Todo aquel que haya estudiado una carrera, todo aquel que haya hecho una trayectoria, con muchísimo trabajo, con muchísimo tiempo, con muchísimo esfuerzo, tratando de pulirte en las cosas que haces. En verdad, chavos que han salido de comunicación, ojo, se permiten, aunque sea la primera oportunidad en su vida, me vale madres, irle a poner el micrófono a una pinche loca. Que no tiene nada que decir, es que además no tiene nada que aportar, o sea, mire, y al nada. O sea, al margen ¿Qué, de... ¿Qué cosa claro, más...? Al margen del comentario que ella hizo con su marido en el momento que lo haya hecho, ya se había comentado en redes sociales. Y yo, por ejemplo, fui de las personas que comenté cuando me enteré que le iban a dar algún puesto de alguna manera que debe estar prohibido constitucionalmente porque ella no es mexicana. El asunto es, es inútil. La vieja es inútil. O sea, no aporta nada, ¿me entiendes? Nada. Ya si dijo raza de mierda o no, vamos a tomar en cuenta que no. Pero, ¿a quién en su sano juicio se le ocurre a él? O sea, es que los más dañados son estas personas que le quieren dar cualquier tipo de nombramiento. O sea, si esta vieja está desequilibrada porque lo está. Yo me acuerdo algún día haberla escuchado decir que su hija no iba a ir a la escuela. Por favor, que venga el DIF, ¿me entiendes? O sea... Bueno, que creo que la hija no la tiene, no, ella no tiene a su para hija. Para empezar, ella no tiene a la hija. Gracias al cielo. Ella no tiene a la hija porque es una vieja que parió a un pobre bebé, que de hecho, su hija tiene problemas, creo que de autismo, y tiene otras secuelas más graves. Creo que ni siquiera puede caminar la chiquita. La dejó con el ex, con el papá de la niña. Ella considera que ha hecho lo máximo por su hija porque la mantiene. Solo falta, si el papá tiene que estar las 24 horas del con día... Con la niña, claro, alguien niña la tiene enferma, que cuidar, claro. Pues quién chingados, ¿no? A mí me parece patético, no nada más lo que hace con esta chiquita, sino con la hija mayor, que esa sí vive en España. Me dijeron que no. Me dijeron que ella dice que vive en España. Pues está desaparecida la hija. Pero que no... Está la hija mayor... No está al lado de Sabrina. Ajá, el chiste es que no la tiene ninguna de no sus hijas. No la tiene, no. Y además celebro. Claro, no, claro, porque una persona es... Celebro. O sea, el asunto es que ella está desequilibrada, ella está enferma, ella es un pain in the ass, todo eso que tú quieras. Lo que no entiendo, y no me cabe en la cabeza, es porque hay medios que le dan voz, porque hay un grupo de jóvenes que le van a dar un nombramiento, no me importa para cualquiera que sea el partido... Lo que, o sea, ¿qué sigue haciendo aquí? O sea, ¿sí me entiendes? O sea, ¿quién le da trabajo? ¿Por qué sigue haciendo cosas? Porque mira, hay mujeres que son guapas, que trabajan de su cuerpo y demás. Por ejemplo, Ninel, pero Ninel baila, es el bombón asesino. Hace su show y medio bueno, canta y sí. Todo lo que tú quieras. Y hay muchas como ella, ¿no? Pero esta mujer no hace nada. Mira, yo no me espanto, Lupita, de nada. Porque muchas del sadomasoquismo y unas, etcétera, una serie de cosas ocurren. Son parte del ser humano. Pero si tú analizas la carrera entre comillas, de esta mujer, carrera, porque no es ¿cuál? Carrera. No. Ha hecho una carrera, evidentemente, por todas las, con todas las patologías que arrastra desde toda la sí, vida. Sí, claro. Muy enfermita, muy enfermita. O sea, enfermita. Su carrera la ha explotado a partir de las patologías. Nunca he visto a alguien con más patologías que esa pinche vieja. Pero, ¿y todo lo que dijo de los papás, te acuerdas? Que si la drogaban o que si eran drogadictos. Y o que no el sé, papá había abusado que había abusado de ella. O sea, de veras, es una persona que debía estar en un psiquiátrico. O sea, es peligroso que tengan una persona así en la calle. ¿No? Atenta a la salud mental de cualquier persona. Y como te digo, Lupita,
allá cualquier medio que le pone un micrófono, que hace una nota de la vieja. Ahora, yo no entiendo, si tú me lo quieres hacer favor de explicar, ¿por qué si a una persona como Tiziano Ferro, que es muy, muy talentoso sin duda, se le armaron tanto de tos cuando dijo lo de las bigotonas y el pobre se tuvo que ir del país y no hubo regresar? Si a Mónica Naranjo se la armaron de pedo también porque dijo no sé qué chingas. Bueno, si, a tantos. Si por tantas, al mismísimo Papa, que dijo no se vayan a mexicanizar, ajá, se la armaron de pedo. No entiendo por qué a esta vieja, qué le toleran a esta vieja. O sea, ¿qué le toleran? ¿Por qué sigue aquí? ¿Por qué sigue alguien nombrándola? ¿Por qué? No entiendo, o sea... Yo no entiendo porque te no voy entiendo. A decir una cosa, Lupita. Acuérdate que tuvimos un tiempo y unos años, desgraciadamente, en el que el periodismo se abocaba completamente a los freaks. A los freaks, super freak, claro. Tuvimos claro. muchos sí, años, que era verdaderamente sí. patético. De freak, sí, porque tenías que hablar de los freaks, porque era lo único que andaba por y pululaba por ahí. Y era lo que les interesaba a los freaks. No, los freaks. Ya déjate, no. Siempre hemos tenido en México un gremio de actores, de actrices muy nutrido y muy talentosos. Que no te dieran notas raras para explotar y hacer desmadres es una cosa. Pero que había de qué hablar y que había en México hay suficiente talento para hablar, hay suficiente y sobra. Lo que no entiendo es, o sea, sí hubo una época que se llamó la atención los freaks, se hicieron notas de los freaks, pero no pueden quedarse. Pues no pueden quedarse. El Pato Zambrano, que por cierto, el está Pato por Zambrano. Una alcaldía de Monterrey. Hazme el favor, de ver, es que es no, parásitos. Oye, de un partido, no voy a hablar bien de ese partido porque ni pertenezco ni me interesa. Pero de alguna manera la ideología de ese partido es la honradez, es la ética. No, no pues bueno, no, todo olvídalo, lo no. que en la vida el con, hemos lo contrario, visto con este... lo, todo lo contrario, todo lo contrario. No, es que estamos viviendo... No, yo entiendo, está como un poquito desvirtuadas las cosas. Mira, Guadalupe mi tocaya Soto dice, exacto, pastora, eso es lo grave, que existan medios que presten sus cámaras y micros a tales personas. Adrián, Sabrina es una asquerosa, busca la fama por los escándalos, porque talento no tiene. Adri Gaby dice, hola pastora, ¿es verdad que cancelarán Que Te Perdone Dios o la cortarán? No, para en lo absoluto, no, que yo sepa, no. Gisela, si se escucha, muchas gracias, Yaremi también. Así es, o sea, el caso es que yo tampoco alcanzo a entender... ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar? ¿La van a sacar? ¿Alguien le va a dar más trabajo? ¿La van a contratar? De por sí, creo que iba a ser una película porno. Que tiene, ponen esta pendeja. No, mira, mamá. Dice, comunicado de prensa, estimados medios de comunicación, para la Confederación de Jóvenes Mexicanos, organización adherente al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional PRI, es un placer informarles que Sabrina Sabroca asistirá a su toma de protesta el próximo día 9 de abril en las instalaciones del PRI, ubicadas en Insurgentes Norte 59, Colonia Buenavista, a las 16 horas. Oficinas de prensa de Sabrina Sabroc, cualquier entrevista a realizar con Sabrina Sabroc, se les ruega que sea por medio de... ¡Ay, por Dios, de veras! O sea, mira, yo dudo mucho. Para empezar, Jóvenes Mexicanos, quítense el nombre porque no son de ninguna manera representativos de los jóvenes mexicanos. Pónganse pues de título. Cualquiera... Somos unos cuantos jóvenes desequilibrados como esta pendeja que queremos también que nos mantenga el PRI. Así, neta, ese debe ser el título de su agrupación. No, qué cosa. Y entonces vamos a darle el nombramiento a esta vieja enferma mental como nosotros. Eso es lo que debería de poner el título de estos jóvenes. Porque no, todos nuestros jóvenes no hacen esas cosas, no hacen esas pendejadas. Bueno, hacen sus videos del Cumbres que tuvieron que pedir perdón. ¿Qué oye, tal qué pedo el video? Con eso, los mis reyes, qué vergüenza. ¿Sabes qué vergüenza? Para la escuela, para las familias, para los papás. Esos son los hijos que formas, qué vergüenza. Busquen el video. No, de por genera... favor, no se lo pierdan, sí, por favor. Porque una cosa son unos videos que son de promocionales de las escuelas, son ridículos, pero hay otro que es de una generación del Colegio Cumbres que pues tuvieron que retirarlo y pedir perdón porque pues era absolutamente misógino. Se les pasó. Así, en esta cultura de prepotencia y mi reinatos. Entonces, bueno, oye, pero...
esos no son nuestros jóvenes, chavos. Esos no son nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes son los que yo veo trabajar, que están de meseros, que van a estudiar y recién egresados, ¿no? Y recién, ¿no? Y luego van a pedir trabajo y dices, no, mamá, ¿cómo? No, pero ¿sabes qué es lo peor? Que esos mis reyes, por ejemplo, del Cumbres, no van a pedir trabajo porque tienen sus padres empresas o conocidos que tengan empresas que les van a dar un trabajo seguro y muy bien pagado. Y entonces los chavos que sí sabes que son muy trabajadores, que sí tienen hambre de trabajar y que son, esos van a mandar la chingada. Eso es lo grave. Oye, ¿tú estuviste con ellos en esa generación? Imagínate, no, tú saliste en el video. No, qué vergüenza. Fíjate que menos vergonzoso el video de David Cepeda. Claro. David, pero te voy a decir algo, Lupita. Más vergonzoso, las mujeres que se prestaron. Ah, no, para participar, pero así las hay. Así más vergonzoso la actitud de estas mujeres, Lupita. Pues, ¿qué aprenderán, no? ¿Qué aprenderán en sus casas? Pues, ¿les habrán pagado o como que ¿qué? No, a lo mejor les pareció muy chistoso y divertido. Porque hay mujeres parece chistoso y divertido. Porque no piensan. No van más allá de báilale acá. Es que por eso entonces hay jóvenes que siguen personajes como este. Como el de Sabrina y como otros. Y como el Pato Zambrano se les hace chistoso. Y comentarios de perdedores, arribistas, trepadores se les hacen chistosos. Que por sí tenemos, pero como si se dieran en mata, cabrones. ¡Qué horror! Ya no agreguemos más. Ya no agreguemos más a la lista, por piedad. De por sí la clase política ya no tiene clase, cabrones. En este país ya no tiene. Lo que menos tiene la clase política en este país es clase. Y lo podemos ver. No digo nombres, pero ay, qué pinches vergüenzas hemos pasado en el nombre a nivel internacional, ¿vale? En el nombre sea de Dios. En el nombre sea de Dios. Y luego agregas a los freaks que se le suma. No. ¿A dónde como vamos esta a parar? Vieja asquerosa que ni se ha de bañar. Yo creo que no se baña. Como el Pato Zambrano, que ha sido una vergüenza porque... No, acuérdate su escandalito con la tigresa. Su escandalito, no, Lupita, y mira... Porque son cosas íntimas. Yo estuve muy cercana a esa relación. Yo, el día que conocí a Pato Zambrano, que lo conocí en una comida con Manuel Ávila Camacho, que llegó Irma con él, al minuto cero, y le valió madres a este cabrón que estuviéramos sentados ahí una cantidad de personas, y lo digo porque así fue. Lo viste, y abrir, me consta. Y abrirle la bolsa a Irma Serrano. Sí. ¿Y le robó o qué? Pues... Él se manejaba con la bolsa de Irma. Qué y hacía vergüenza, lo ¿no? que se le daba la gana. Sí, y pero qué vergüenza. Lo que se le daba la gana con esa señora grande. Sí, que al margen de lo que fuera, pues era una persona, es una persona mayor. Pero ahora es senil, pero en ese momento no, Lupita. Y yo te voy a decir algo. A mí me parece muy vergonzoso que un cabrón, porque ya no era un bebé, Pato estaba en los 30 y pico de años cuando esto ocurrió, que abusara. No de la situación senil, porque lo de Irma vino muchos años después. Que abusara, que la señora tenía necesidad de compañía. Necesidad económica y tenía como que soledad muchísima, claro. De compañía. Tú no sabes lo sola que Irma Serrano vivía en ese momento y lo que podía hacer con tal de tener a alguien que le pusiera atención. Qué mala onda, sí. ¡Cuá! Estos son los parásitos de los que se llena nuestra sociedad. Vamos a evitarlos, por piedad no voten por ellos. O no sé, escojan otro, de por sí pero también. Pero Lupita, tengamos mucha opción. A mí me da pena decirlo, pero tenemos el país, tenemos el gobierno que merecemos. No, yo porque no lo merezco. Tú no lo mereces, yo no lo merezco. No, a ver, Lupita. Desde el momento en que una gran cantidad de personas se dejan llevar por... Tenemos que crecer, Lupita, y tenemos que educarnos, Lupita, porque ¿sabes cuánta gente se puede dejar llevar porque el Pato Zambrano sale en la tele y porque el Pato... Pero muchísimas. ¿Sabes cuánta gente inconsciente o consciente piensa, qué hace este ignorante que nunca ha trabajado? Pero mira, Claudia, lo que pasa es que creo que es un problema de raíz. Bueno, eso nos llevaría a otro programa como de 7 horas, la verdad. Tenemos que traer a Lorete Mola aquí para que nos haga fuerte en la cuestión de la educación que habla tan bonito. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Que habla tan bonito de la educación. Pero sí es un problema de raíz que concierne a la educación. A la educación. Tienes conductores, yo he escuchado conductores aún titulares en programas, decir discriminación en vez de discriminación,
hablar con discordancias gramaticales, hablar en presente y hablar en primera persona o en segunda persona y conjugar en plural, y o sea, unas barbaridades, pero ¿qué elementales. ¿Qué falta hace aquella falta época en que para ser locutor... te hacen un examen. ¿Sabes qué tenía Canal 11? Yo no sé si lo sigan teniendo, ojalá así sea, pero lo deben tener. Tenían, porque yo lo conocí y conocí a uno de ellos, auditores gramaticales, que estaban, que estaban en los foros, ahí, eso y su trabajo era ver que los conductores no cometieran errores gramaticales, porque a todos se nos va, absolutamente a todos, en cualquier idioma se nos va, no creo que exista alguien que sea un perfecto, ¿no? Entonces, Canal 11 tenía estos auditores gramaticales especiales en la lengua española para checar que sus conductores no cometieran faltas de ortografía ni errores gramaticales, que es importante, ¿no? Claro. Eso, digo, sería tan barato, les saldría bien barato. Sí, pero ahora... Lupita, en vez de tener asistente... ¿cómo se dice? En lugar de evolución, a involución. Involución. En la involución absoluta. Porque en lugar de tener gente más preparada, que de hecho, pues antes, no sé, la prepa era lo máximo, ¿no? O una carrerita. Así es, así es. Ahora ni siquiera la licenciatura. No, pero además ahora viene la... Perdón, sin atacar a ninguno de los conductores invitados a tu programa. ¿Al mío? Ajá, al de hoy. Pero es que además dicen pendejadas y se los corriges y además se enojan. ¿Quién? Pues déjame decirte, yo me acuerdo, por favor, si hay niños, tápenles los oídos. Ajá. Ay, de sí, una oye. Imprudencia, de por una favor, imprudencia niño. De esta conductora al referirse, no te voy a decir exactamente lo que dijo porque es penoso. Hay, no es penoso, ni ¿es grosero, vulgar? Ni grosero ni nada. Se refiere a no. Ella hizo referencia, estaban en el día de los Reyes, Santos Reyes, que los niños no van a la escuela y que están viendo la televisión. E hizo un comentario que yo dije, y acabamos con la ilusión de 500,000 de niños en este instante. Sí, claro. ¿Me entiendes? Claro, o sea, sí, si sí. Acabaste con una tradición de un país de años. Bueno, y todavía no tiene hijos, porque el día que tenga hijos... No, o sea, eso no se puede, ¿no? Ni puedes tener un dragón de Komodo y decir que si y preguntas te lo puedes llevar de mascota. O sea, no se puede, ¿me entiendes? Ay, no, eso no lo escuché. ¿Cuándo? Ahí tengo el video, ahorita te lo enseño. Está en mi canal de YouTube. ¿Cómo? Pero ahí pues tenían un dragón de Komodo y un tigre y dijo, nos podemos llevar de mascotas a mi casa. O sea, no mames, o sea, vete, qué por favor. O sea, el asunto es que todos cometemos errores y todos tenemos... que reconocerlos y sobre ellos trabajar y mejorar, ¿no? Procurar. Pero no puedes caer en la soberbia. A tus zapatos, claro, ¿sí? Pero no puedes caer en la soberbia de que si te critican te enojas. Es cuando me ves en los premios TV y novelas me digas, ay, pero que mal te ves, López. Ah, sí, órale, güey. Como eso vengo, como eso me dedico. Joven, le encargo un... ¿Tú quieres café? Yo quiero un café americano. Ah, yo también un café americano. Sí, y nos vamos a tomar el café porque ya casi... Perdón. Normales. Sí, normales. Estamos a punto de terminar nuestro programa, pero... Y a aventarnos nuestro cafecito porque aquí se va a poner todavía más. Oye, y la semana que entra va a estar muy bueno. Oye, pero hoy estuvo bastante nutrido, pero te voy a decir que ya, ¿sabes cuál empieza ya en abril? El Señor de los Cielos número 3. Sí, no, bueno. Que es una super novela serie. Serie, de Argos, serie. Que yo no la he visto, la verdad es que en ningún canal, la he visto en Netflix, que gracias al cielo existe Netflix, para nuestras enfermedades y demás. Me aventé todas las de Netflix. De esta escena, te aventaste toda la... La 1 y la 2. La 3 apenas se va a estrenar en Telemundo. Pero ya te aventaste la 1 y la 2. No, 2, muy buenas. Okay. El Señor de los Cielos es estupenda. Estupenda. Luego apareció una en Netflix, se llama Bloodline, que está muy buena. Vela, está lenta, okay. Pero fuerte, buena, intensa. Pero sí. Más o menos, ¿por dónde va el tema? Bloodline es línea de sangre. Es una familia que hay un... Es una familia que crece, que tienen su hotelito muy bonito ahí en la playa, en Miami, en uno de los cayos. Y entonces, en la infancia de estos niños, una de las hermanas muere ahogada y culpan a uno de los hermanos. Y entonces ahí cambia la vida de este chavo. La de toda la familia se mueve. La vida de toda la familia se mueve por este accidente. Y de eso se trata toda la serie.
Está bueno, ay, estrujante, triste, pero buena. No, ahorita no. Mira, no estás de humor. Suena padre, pero ahorita mi telenovela está muy cabrón. Oye, sí, tu telenovela personal. Muy deprimente. ¿Por qué no mejor entonces ves Modern Family? No, que es lo más divertido que hay. ¿Sabes qué veo, Lupita, aunque no lo creas? Mucha caricatura, cabrón. No quiero jugar. Te juro. Como no fumo mota, cabrón. Yo me aviento las caricaturas y me las fumo, güey. Pero debías de ver Modern Family, te ríes muchísimo. El programa de Sofía Vergara es muy bueno, muy bueno. Claro. Pero bueno, mira, Paola nos dice, Sabrina Sabrok, parásito político de hueva. Dice mi mamá que lo único que tiene Sabrina diputada es lo último de la palabra, dice Cristina, pues sí es cierto. Exacto, dile a tu madre que qué bárbaro. Tiene toda la razón. Que qué ser asertiva es. Con todo respeto, certera. Gabo es un periodista que le gusta alimentarme de ese tipo de personajes. Escándalo, aconséjalo. Pero Gabo hace su trabajo, le busca por todos lados. Es un reportero. Eso de cancelar, que te perdone Dios, es un April Fool. Sí, sí, eso no se va a cancelar. No, ¿cómo se es va a cancelar? Es una broma, no. La podremos dejar de ver. Pero de ahí a que se pueda cancelar en nuestra tele, pero no. No, la verdad es que las vemos y las tenemos que ver. Nuestros ojitos y nuestros oídos, pero... Y luego tenemos a Stephanie, tienen toda la boca llena de razón. Muchísimas gracias por escucharnos. Y bueno, son las 6:05. Este programa fluyó muy chido. Sí, qué bonito. La verdad. Hemos estrenado nuestros micros, hemos estrenado una locación que igual y voy a estar pendiente. Ajá. Para los 2 minutos de video de si Cepeda. Ojalá lo puedas prometo conseguir. Hacer una descripción detallada. Evidentemente más detallada. Si y traer un perchero que sea más representativo, si me permites. Porque no, yo creo que no vieron el video de Cepeda. Porque nadie me dijo que se parecía. Que se parecía perchero. O no. O sea, busquen la foto, pero bueno, esto ha sido el programa de Aquí Telenovelas del día de hoy, de Historia en Historia, y nos vemos el próximo lunes. Estoy estrenando esta aplicación de Spreaker, ya lo pueden escuchar en iTunes, promuévanlo, ayúdenos a promoverlo. Por favor. Y para que Claudia y yo nos volvamos unas grandes productoras de radio. Sí, y por favor. Muy ricas. No es cierto. Ay, sí, ¿por qué no? Sí, bueno, sí, ¿por qué no? Muy ricas. Y compartiremos con todos los del rebaño. Bueno. Imagínate, Sabrina va a vivir del erario público. Sí, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no? Si somos mexicanas, además, si trabajamos. Sí, no nos vamos a operar, pero ¿por qué no? Bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego, Claudia. Hasta luego, Lupita. Bye, bye.